Y cargo. Ernesto Valderas, director de Desarrollo Rural del municipio de Tomé. Sobre la entrega de más apoyos para el campo. Sí, mira, por cuestiones del presidente municipal, se ha tenido de manera frecuente, de manera cotidiana, una serie de apoyos a bajo costo, buscando con esto impactar en la economía de las familias y que esto sea les provoque un ahorro significativo a las personas en el gasto, ¿verdad? Esta semana, primeramente Dios, estamos en espera de que por ahí el ingeniero tenga la oportunidad para ya realizar la entrega de tinacos de 1.100 litros, de tótems, de tanques nodriza, de bebederos, de malla borreguera y ciclónica, por ahí a productores de diferentes partes del municipio que lo han estado solicitando. Por ahí estábamos con el pendiente de entregarles. Ya los tenemos aquí, ya únicamente estamos en espera de que el presidente Paco Limas tenga su agenda, un espacio para poder realizarles la entrega. Primeramente Dios es en el transcurso de esta semana. Y con esto, pues más nada, buscar darle un aliciente a los productores, ya que hoy el tema del estiaje está siendo bastante complicado. Pero bueno, pues es un programa que ha implementado el ingeniero Paco. Desde principios de año, desde principios de enero, buscando actuar en su momento preventivamente, y pues bueno, no se le ha quitado la oportunidad a la gente de adquirir estos insumos con un ahorro bastante significativo, a un ahorro que en promedio oscila entre el 30 y 40% en comparación con los mercados locales. ¿Cuántos son las personas que se vean beneficiadas? Traemos ahorita en esta entrega, traemos un promedio de alrededor de 60 personas que se van a beneficiar. Con los diferentes productos, algunas son de aquí del municipio y otras son de comunidades. Igual en el caso de los tótems, que es un recipiente que ha estado siendo muy, muy necesitado y muy solicitado, el ingeniero Paco se ha dado a la tarea de tenerlos en existencia a la medida de las posibilidades, lo cual permite que los productores, el mismo día que lo solicitan, ese mismo día se lo pueden llevar. Es un recipiente que le da la facilidad al productor de por sus condiciones y la protección que traen del plástico, pues permite poderlo subir y bajar de una camioneta para transportar agua a los potreros, a las parcelas o para cualquier uso que le quieran dar. Okay.